Doctor Marcio Caris, ¿verdad? Sí. Tenemos una precandidatura al Senado, un movimiento nuevo, que es el Movimiento Agropecuario Republicano. Hace poco entrevistamos al precandidato a la Intendencia Municipal, aquí en Pedro Juan Caballero. Unas elecciones fuera de agenda, como dijimos, ¿no? Por el asesinato de José Carlos Acevedo y, bueno, su precandidato José Núñez, que nos está acompañando. Y ahora, para conocer un poco más de usted, hicimos una breve mención en esa materia. Fue asesor jurídico del MEC, nos estaba contando que también está en el, por algo el nombre del movimiento, ¿no? Agropecuario Republicano, trabajando en ese ámbito y con experiencia ya en lo que es el Congreso. ¿Qué podemos contarle a nuestros seguidores? Sí, gracias, Diego. Nosotros formamos un movimiento pensando en renovar la política dentro del Partido Colorado. Entonces, se formó un movimiento pensando en la plataforma que es el campo, sí, el interior de la República, y darle oportunidad a personas que no ven ya chances dentro de las grandes estructuras. Y al ser el Partido Colorado, un partido de 2.6 millones de afiliados, era el momento de abrir una puerta. Y tal es así que iniciamos como un sueño y hoy tenemos casi 200 candidaturas a nivel nacional por el Movimiento Agropecuario Republicano, y hoy coronamos en Pedro Juan Caballero la capital de mi departamento. Yo soy oriundo de Bellavista Norte, con una candidatura a intendente que viene a darle opciones a los pedrojuaninos para intentar retomar o volver a tener la intendencia de Pedro Juan Caballero con el color de Bernardino Caballero. Eso es lo que acá estamos trabajando con José, con un equipo de gente de varios movimientos, incluso gente que no es colorada, y se está trabajando bien, Diego. Podemos afirmar de que esto ya no tiene retorno y vamos a llegar con todas las fuerzas al 17 de septiembre. 18, ¿no? 18, el domingo 18. 18. Domingo 18. 18, perdón. No, está bien. Bueno, también en la previa a esta entrevista comentábamos que es el único candidato al Senado, ¿no? Uno dice precandidato, candidato, a la gente le gusta decir candidato, ¿verdad? Sí. Que representa o es el departamento dentro del Partido Colorado. Sí, soy el único candidato a senador dentro del Partido Colorado, oriundo del departamento, sí, de Bellavista Norte, pero que recorro casi todas las ciudades de la Mambay por mi trabajo, por cuestiones también de amistad, y quiero que la gente de Pedro Juan y de toda la Mambay sepa que hay un colorado de bien, una persona que le quiere a su departamento, tal es así que el número de mi lista es el 13, y se asocia directamente con el departamento. Sí, departamento 13. Entonces, queremos que la gente pueda tener en cuenta, considerar que hay un candidato colorado que vive prácticamente en el departamento. Yo tengo mi gente, mi familia en Bellavista Norte, tengo amigos en Pedro Juan, constantemente estoy viniendo a esta parte del país. Ahora por la campaña estoy recorriendo todo el Paraguay prácticamente, pero estando en el Senado yo lo que quiero es realmente responder al departamento que me vio nacer, que me vio crecer y que hizo de mí quien soy, y también ver de que el resto del país no vea lo feo de la Mambay, vea lo bueno, vea las personas, vea las oportunidades.
y se le dé la verdadera importancia a la Mambay, que es un departamento que aporta muchísimo al fisco y ese dinero no vuelve al departamento. Entonces, estando en el Senado, yo voy a poder, por lo menos desde el Partido Colorado, apoyar toda iniciativa que sea en beneficio del departamento de la Mambay y los departamentos que más necesitan. Todo se concentra en la capital. Los candidatos a senadores que vengan de mi partido y de otros van a visitarte, te van a sacar una foto contigo, llegan y nunca más volverán. Yo vivo constantemente en el departamento y voy a continuar. Y aunque no llegue, voy a continuar viniendo porque es mi lugar en el mundo. Circunstancialmente estoy en Asunción con mi familia, están estudiando mis hijos, mi esposa es de allá, pero mi corazón, mi forma de ver la vida es el Amambay, Bellavista Norte, Pedro Juan Caballero, Cruce Bellavista, Cerro Coraí, todos estos paisajes que nosotros tenemos. Hay que hacer algo por este lugar que nos dio la vida, que nos dio quiénes somos. Y qué mejor que apostar por alguien de este departamento. Eso es lo que yo quiero hacerle conocer a la gente a través tuyo, a través de tu medio tan conocido, que es seguido por la gente, mi querido Diego. Y estamos a las órdenes para que los amigos de Pedro Juan Caballero, de otras ciudades, puedan ponerse en contacto y vamos a trabajar todos juntos por mejorar el Amambay. Bueno, justamente, ¿cómo tendrían que contactarlo las personas que quieren sumarse al movimiento? Porque sabemos que dentro del partido hay dos movimientos fuertes, el oficialismo, hoy encarnado por Fuerza Republicana, y el movimiento HC, Honor Colorado. Y siempre hay gente que no le gusta lo que hay y quiere integrar o formar parte de algo diferente, como de pronto ustedes están proponiendo hoy, ¿verdad? Sí, justamente. El Partido Colorado tiene 2.6 millones de afiliados. Y no se puede quedar en una dicotomía de solo dos movimientos. Hablando de números reales, yo estimo que va a haber una participación de aproximadamente 1.200.000, 1.300.000 votos en las internas. De esos, el voto estructurado hoy se puede decir que está en torno a los 700 a 800 mil. Los sí. votos estructurados, votos de equipo, votos sí. de los dos grandes movimientos. Ese resto, que son entre 400 y 500 mil votos, vota porque quiere, vota porque le gusta. Yo en mis 25 años de coloradismo, nunca me ofrecieron nada para votar por algún candidato. Siempre fue la amistad, siempre fue la propuesta. Y ahora entonces yo vengo a dar ese espacio para quienes no estén a gusto en los dos movimientos. Y se puede generar una nueva corriente. Y con esto yo quiero alentarle a mis correligionarios de que no es imposible. Incluso pueden formar nuevos movimientos en el futuro. Y ahora, si quieren apoyarnos, con mil gustos, podemos y vamos a lograr la renovación, que como dice mi eslogan, está en marcha, y vamos a hacer que el Partido Colorado tenga vida, que el Partido Colorado vuelva a darle importancia a las seccionales. 400 seccionales aproximadamente hay en el país. Todas están olvidadas por la Junta de Gobierno, que se ocupa solamente de temas banales y no se hace cargo de la parte doctrinaria. Las nuevas generaciones. Las nuevas generaciones no saben por qué son colorados. Es verdad. Yo tengo contenido, yo tengo mi programa, mi principio rector en el acta fundacional de mi movimiento, que encara, para que ustedes vean, la Junta de Gobierno tiene un programa que data del año 1967 y pueden creer que no hace falta modificar absolutamente nada, ya era con una previsión
a lo que llegaría al Paraguay en los 200 años siguientes, por mentes brillantes, mentes lúcidas, que en aquel entonces se ocupaban de ver el futuro del Paraguay. Y hoy eso en el Partido Colorado está totalmente dejado de lado. No funcionan las comisiones que hablan de la parte doctrinaria. Exacto. Eso yo quiero reactivar. Estando en el Senado, prometo visitar las 400 seccionales y arroparle a los presidentes seccionales, que tienen que volver a tener la importancia que tuvieron en antaño. Hoy ser presidente de seccional prácticamente es un cargo decorativo. Tienen que volver a tener la misma importancia y tienen que tener el realce que se merecen, porque son las personas que le llevan al poder a los políticos, las hormigas que trabajan para que el Partido Colorado sea poder. Y no hay que darle la espalda, hay que congeniar la parte política con la parte técnica, pero siempre darle su lugar al que te llevó a ese lugar de preponderancia dentro de la política paraguaya. Y el Partido Colorado merece una renovación. 135 años de vida institucional. El Partido Colorado sobrevivió a sus buenos y malos hijos. Todos hablan de que el Partido Colorado está podrido. Son las personas dentro del partido. El partido tiene su ideario, tiene su fundación, sus figuras rutilantes que hasta hoy son citadas por las personas que entran a hacer política. Pero los que no son colorados no ven la posibilidad de que el partido se sane o se vuelva a instalar como una opción. Eso es lo que nosotros queremos hacer, Diego. Queremos dotar de coloradismo real a nuestros jóvenes, para que en el momento de que sean encarados por personas ajenas al partido, anticolorados como se dice, tengan la respuesta, convicción. Tengan la convicción. Y eso vamos a hacer nosotros desde el Senado de la República. Y esa es la parte doctrinaria, ideológica. Y la parte de ayudar a nuestro departamento ya va a ser dentro del ámbito legislativo. Se puede congeniar ambas cosas y eso es lo que yo quiero demostrar. Porque hoy en día nuestras autoridades partidarias se ocupan de sus cargos dentro del Estado, dentro de los poderes del Estado, y se olvidan del partido. Eso ya no se puede dejar así. El Partido Colorado tiene que seguir, tiene que volver a su brillante época de genios, de personas ilustres, de debates y de construcción ideológica. El Partido Colorado es el único que puede conservar este país libre de ideologías e ideas contrarias a lo que es el Paraguay. Por eso están pasando tantas cosas que nos preocupan, nos asustan, pero el Partido Colorado es más fuerte que todo eso. Y tengan la seguridad de que va a volver a tener sus días de grandeza, porque hay personas que así quieren que sea, que piensan en el partido antes que en su persona. Y eso es desde el Movimiento Agropecuario Republicano. Somos un movimiento que le ve al partido como lo más importante, no nuestro movimiento. Nuestro movimiento es un camino para llegar a la conducción partidaria, pero el partido es el principio y el fin de todo nuestro comportamiento político. Bueno, de mi parte la última, ¿no? Estamos en Pedro Juan Caballero, como decíamos, el domingo 18 de septiembre son las internas, todo llega muy pronto. Desde el otro sector, el otro que aglutina al otro precandidato, ¿no?, que es el señor Julio Vega, un poco se objeta por qué no se quedó la candidatura del consenso, ¿verdad? Nosotros siempre hablamos, no vamos a hablar ni del señor Julio Vega ni de lo por qué comentar por qué no tienen esa candidatura de consenso.
y evitar las internas que sí va a tener, no va a tener, por ejemplo, el Partido Liberal. Hablemos de por qué, qué vio usted en el candidato José Núñez y por qué es bueno que haya esas internas. Muy buena, muy buen punto. El Partido Colorado se caracterizó desde su fundación hasta hoy por justamente dirimir sus diferencias a través de elecciones. Es un partido demasiado grande para que en cuatro paredes se imponga una candidatura. Y hablan de consenso desde el momento que hay afiliados, hermanos nuestros, que no están de acuerdo. Ese tal consenso no existe. Existe disenso. Y cuando el Partido Colorado ve que hay la posibilidad de que las candidaturas sean presentadas de la forma que los estatutos permiten, eso es democracia, eso es darle real disputa democrática a los proyectos. Y Pedro Juan Caballero no puede quedarse sin por lo menos dos candidatos. Tenían que haber sido más, pero la ciudadanía tiene que practicar su ejercicio democrático. Si nosotros vamos con un solo candidato, lo más probable es que las internas tengan una participación bajísima, que los cuadros no estén haciendo musculatura para llegar a diciembre. Entonces, hay que tener internas y ahí vos demostrás que el pueblo está contigo, que la dirigencia está contigo y que gane el que tenga que ganar. Nosotros nos creemos capaces con José de poder pelear ante el otro equipo, que es respetable, que tiene todo a su favor, pero nosotros tenemos lo nuestro, tenemos un candidato joven, tenemos un candidato que tiene ya su servicio social, es un empresario, es una persona que tiene sus ideas claras y tiene un liderazgo propio. Por eso se fue junto a mí y se candidató. El Partido Colorado tiene eso, que si vos tenés, te sentís capaz, se te abre las puertas. Vos abrís la puerta. Y esa puerta se le abrió a José y vamos a enfrentar unas elecciones dentro del marco del respeto, dentro del marco de la caballería, de la caballerosidad, perdón, y la armonía. El que gane las internas va a enfrentarle al Partido Liberal. Y yo particularmente le veo a José como un candidato a temer por parte de los liberales, porque es un candidato que puede renovar la administración y puede retomar para el Partido Colorado. Entonces, es muy importante que la ciudadanía pueda tener en cuenta que hay modelos, el modelo que ya está o el modelo que puede traer José y que puede ser una grata sorpresa para todos los pedrojuaninos. Eso es lo que te puedo decir, yo. Muchísimas gracias.